welcome back to Sarah's Music. And look where we are. Of course we're in Havana. Where else? Cuba is famous for its music. Son, rumba, mambo, cha-cha-cha. It's such a musical country and I absolutely adore being here. I'm here in Havana for the 2017 Mozart Festival. Out here on the streets, you can hear Cuban music on every corner. And here in the cathedral, there's Mozart going on. Pepe, thanks for having me here at your wonderful festival. Really, I'm so happy to be in Havana for some Mozart and to hear these wonderful musicians performing. I remember the first time I came last year, I was so impressed at the standard of musicianship here with your musicians. Tell me about where they come from. Sí, nosotros en Cuba tenemos una gran tradición musical desde el siglo XVIII. Hay realmente muy buenos músicos que han venido y han estado en Europa, han dado muchas clases en Europa. Y luego de la revolución socialista de Cuba, muchos de nuestros músicos fueron a estudiar a Alemania, a Bulgaria, a Rusia. De hecho, mi padre estudió en la escuela Franz Liszt en Weimar. Y su formación es realmente una muy buena formación, como con conservatorios en Alemania realmente son realmente muy, muy buenos. Y esa formación de estos músicos, en la época de los 70, estos músicos han sido nuestros profesores. Y hemos heredado un poco esta tradición europea de hacer la música clásica. Y realmente aún hoy en día seguimos esta tradición de tocar mucha música europea, aunque Cuba es muy conocido por la salsa, por la rumba, por el guaguancó, pero yo pienso que es una gran mezcla de cuando tienes en tu sangre este ritmo del Caribe, de los latinos, cuando lo mezclas con las enseñanzas y la visión de la música europea, creo que es un resultado super bueno. I was thinking in the rehearsal also Mozart would have been a good Cuban. I see some similarities. You know, he was always joking. He was always, the rhythms in it, the being alive. I think he would have liked Cuba. Sí, los cubanos, como muchos de los latinos, somos muy ocurrentes y muy divertido. No nos gusta hacer una cosa de la misma forma siempre. Siempre que vamos a hacer algo, tratamos de hacerlo diferente. Y en la música de Mozart siempre pasa igual. En un rondó nunca vas a escuchar las repeticiones igual. Siempre hay algo nuevo que tienes que escuchar de alguno de los instrumentos. Esto es lo simpático de Mozart y es lo simpático aquí en Cuba, que nunca hacemos lo mismo en el mismo tiempo, y eso puede ser con los ensayos también. Nunca los ensayos comienzan en el mismo tiempo. Well, I am loving experiencing Mozart in Havana, so I look forward to the concert. Thank you for having us. No, gracias por estar aquí con nosotros. Do you have a favorite piece by Mozart, apart from the musical joke which we are playing? Bueno, es que, a ver, decir que me gusta algo en especial de Mozart sería ser muy
específico, ¿no? Y Mozart tiene mucha música buena, tiene los Requiem de Mozart, los cuartetos de Mozart son preciosos, ¿no? The horn concertos. Exactamente. los conciertos para violín. Sí. Y realmente no podría decir que me gusta algo en específico, porque es que toda la música de Mozart tiene algo. Sus segundos movimientos, todos, son movimientos que son muy de corazón, ¿no? Tiene algo que mucho que ver, pienso yo, con nuestro espíritu cubano, ¿no? Entonces, no sé, no podría decir me gusta tal cosa. Es algo precioso. Knowing there was Mozart happening in Havana, of course I wanted to join in on my horn. So I was really happy to have the chance to perform with these wonderful young Cuban musicians from the Liceo Mozartiano. Is in its third year and is a cooperation between the Liceo Mozartiano Havana and the Mozarteum in Salzburg. Ulysses, tell me about your wonderful festival, Mozart in Havana 2017. Ya, bueno, nosotros somos un centro que se llama Liceo Mozartiano de La Habana. Este centro se creó en el 2009 y cuando cerramos un proyecto en el 2015 con la Unión Europea, nos pareció que lo mejor que podíamos hacer era un festival alrededor de la figura de Mozart. Mozart, para todos los músicos, es repertorio obligado por sus condiciones, ¿no? Por la calidad de la música. Por lo que ya Mozart no es de Salzburgo, Mozart es del mundo entero, incluso de Cuba. So when you finished all the pieces of Mozart, will you do a Beethoven festival or a Wagner festival? Bueno, pudiera ser, pero Mozart nos provoca muchísimo y además la Fundación Mozarteum de Salzburgo no nos va a permitir hacer otro que no sea Mozart. Pero realmente lo de Mozart es porque Mozart es obligado en el repertorio de cualquier intérprete. I propose next year we do all Mozart horn concertos. What do you think? Buenísimo. Or maybe one each year, so I can come back 4 years. Oh, 4.5. He wrote 4.5 concertos. Fantástico. Te esperamos. Good. It's a deal. Gracias, Ulysses. Gracias. Out here on the beautiful Plaza de la Catedral, you can still hear Cuban music coming from every corner. But we're going inside the Catedral for some more Mozart. See you next time on Sarah's Music, and hasta luego desde Cuba.
Sí, ok, go. Eins, zwei, drei. Today's horn challenge, Frank from Havana. Again. Sí. Bravo, Frank. Bravo, bravo.